Buenas tardes. Bueno, pues ya otra vuelta en la sala de prácticas preparándote para pelear. ¿Cuándo? El 4 de agosto, mi tercer defensa. ¿Ya tienes idea de quién puede ser tu retador? Pues parece que va a ser un argentino, no sé el nombre, pero parece que va a ser un argentino. Después de esa pelea con Martino Honorio, que fue quizás más difícil de lo que esperabas, ¿cómo te sientes boxísticamente? Bien, todo. Es una experiencia más. Martín Honorio, al parecer al principio pareció una pelea fácil, pero después se complicó por el corte tan grande que tenía, ¿no? Y nunca había peleado con un corte tan grande yo, y los 12 rounds. Entonces, con esa pelea adquirimos experiencia y va bien todo, vamos mejorando un poco. ¿Es esas peleas donde aprendes a defenderte más? Pues sí. Es donde ves, revisas los videos y ves todos los errores que tienes. No bajar tanto la mano, protegerse. Si tuviera la mano arriba, no se hubieran dado sus cabezazos. Entonces, con estas peleas es donde aprende uno bastante. Y ahora que estás en periodo de defensas opcionales, ¿ya platicaste con Héctor García de Cheque Boxing para ver cuántas peleas más vas a hacer dentro de este periodo opcional? Pues al parecer creo que tengo hasta el otro año, enero del otro año, hacer peleas opcionales, porque nuevamente se va a enfrentar a Argenis Méndez contra Martín Honorio, 23 de julio, y el que gane de ellos otra vez contra mí, pero pues, estamos bien preparados y vamos a seguir agarrando experiencia para enfrentar con más facilidad las peleas. A Honorio ya lo conoces, ¿y Argenis Méndez qué opinas? Igual, pues ya peleé con él. Una pelea dura, yo venía en una lesión que gracias a Dios ganamos una pelea muy dura porque se acabó el aire, pero yo había entrenado muy poco. Es una pelea que si me iba a ir la pelea y decidí agarrarla así, prepararme bien, ¿no? Pero pues ya con una buena preparación, es un peleador muy rápido, muy elusivo, muy técnico, pero nos vamos a preparar muy bien para poder vencer todos los obstáculos. Juan Carlos, muy amable, muchas gracias. Gracias.